El día de hoy seguimos con este tema que hemos tomado hilo y hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas cápsulas acerca de la sangre, la composición de la sangre, cuáles son los elementos que hay en la sangre, pero también cuáles son las patologías que se pueden desarrollar dentro de ella. Y el día de hoy, como siempre, queremos primeramente mostrar una imagen de lo que sería una sangre ideal, una sangre saludable, donde esta sangre que es encargada de llevar nutrientes y oxígeno a los demás tejidos del cuerpo puede cumplir esa función. Pero en la siguiente lámina que vamos a mirar, queremos que usted pueda ver lo que es llamado el pleomorfismo, donde básicamente es el desarrollo de las enfermedades. Son patologías que se están desencadenando dentro de la sangre y cómo hay un, un tipo de... Conversión de lo que es incluso la célula de eritrocito, que son estos glóbulos rojos. Cuando estos glóbulos rojos están dentro de este medio ambiente ácido, van a comenzar a, surfir, a sufrir ciertos trastornos, donde ya habiendo una patología previa, como habiendo algún tipo de bacterias o virus o hongos, van a contribuir a que este eritrocito comience una deformación e incluso una extensión de ellos. Y en este video que estamos viendo, podemos ver que estos glóbulos que están en tipo como globos, que son llenos de helium con, con su tirante, ¿verdad? Esa es la patología que podemos ver en ellos. Y esto lo que nos quiere decir es que está habiendo un desarrollo de una enfermedad tan grave como lo puede ser el cáncer. ¿Cuál es el indicativo? Vamos a mirar en el siguiente video que tenemos, donde estos llamados condritos pueden estar desarrollándose incluso fuera del plasma, ya cuando han salido exactamente de estos eritrocitos que son los glóbulos rojos y comienzan a abundar en lo que es el plasma sanguíneo, causando grandes daños. Recuerde que todo, todo lo que hay en la sangre, todo lo que está fluctuando en la sangre, lo que se está desarrollando dentro de ella, tiene que pasar por todos los tejidos y por todos los órganos de nuestro cuerpo. Y esto va haciendo que estas patologías sean mucho más extensas y más graves. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, había un científico en las en, en la décadas pasadas donde él decía, ah, su nombre era Bernard, donde él decía que lo importante era el terreno, no tanto el microbio, que sea que se acercaba al terreno, sino el terreno donde se desarrollaba este microbio, donde era el ambiente perfecto para él y que era lo que iba a causar pues una, un gran daño. Esta, este pleomorfismo del que estamos hablando que nos puede llevar a condiciones muy graves. Es un ejemplo como si usted tiene un vaso de leche, de leche de vaca que ha sacado de la nevera y lo deja encima de su mesa a temperatura ambiente, va a comenzar a suceder una oxidación. Y este vaso con el paso de los días va a llegar, esa bacteria que habita dentro de la leche va a llegar a convertirse en un hongo. Lo mismo sucede dentro de nuestro cuerpo en terrenos ácidos. Todas las bacterias que puedan estar dentro de nosotros, que son bacterias que nos ayudan a cierta síntesis de diferentes funciones de nuestro cuerpo, pero que ya en una fase patológica, cuando hay una acidez, lo que van a hacer es transformarse en ciertas bacterias ciertos virus ciertos hongos que van a causar estos daños en este caso el condrito que es ah, como les mencionaba al principio se encuentra en esta patología que puede llegar a resultar tumores cancerosos que la persona pueda desarrollar como siempre decirles lo importante es tener un ph sanguíneo neutro donde se pueda desarrollar el eritrocito el glóbulo rojo de una manera funcional para llevar vida a todas las células de nuestro cuerpo, quitar a los alimentos que puedan estar causando esta acidez, tomar suficiente agua, tomar el sol y dormir las ocho horas que necesitamos al día. Son algunas de las características que nos pueden ayudar para que podamos tener una vida más saludable. Porque recuerda siempre que la vida de la carne está en la sangre, como nos dice Levítico 17:11. Hasta la próxima.